Vamos a ver. Tres tatuajes de una función en un punto. Voy a escribir una cosa a ver si te. Si tú. Más no te lo han dicho nunca, pero te la voy a decir, ¿vale? ¿La ecuación de la recta? No. ¿Vale? Nadie, o sea, ninguna ley que haya sacado el gobierno de España prohíbe a alguien ponerse a estudiar en su casa. No hay ninguna ley, que todo el mundo me escuche, ninguna. ¿Vale? Entonces, el que no lo hace porque no le da la gana. Tú puedes aprender solo. Esto es tan fácil. Bueno, y en clase también puedes atender y aprender. ¿Vas a decir algo nuevo? No. Esto es nuevo para ti, porque yo creo que no te lo han dicho nunca. Tú me lo dices todos los días que vengo. Ah, no, pero no te lo he escrito. Tú puedes poner en tu casa allí y decir, venga, ¿cómo se hace la recta tangente? ¿Vale? Tú puedes hacerlo. Esta es la ecuación de la recta tangente a la función f de x en x sub 0. Esa es la misma que yo conozco, pero cambiando la derivada de f de x en sub 0 por una m, ¿no? Sí. Y la de al lado por una y. Sí. Es lo mismo. Bueno, pues entonces, te doy una función, por ejemplo esta, de x cuadrado menos 3. Y te digo x sub 0 igual a 2, por ejemplo. ¿Vale? Pues tú lo único que tienes que hacer es sustituir ahí. 1. Hago, por ejemplo, bueno, yo voy a poner x sub 0 igual a 2. Luego hago f de x sub 0, es decir, f de 2. Sería sustituir 2 aquí, 4 menos 3, 1. Luego hago la derivada, que es 2x. Luego la derivada en el punto S. ¿Vale? Y luego sustituyo igual a f de 2, que es 1, más la pendiente, que es 4, por x menos x sub 0, que es 2. Y si quieres la deja por ahí. Pues por llegar a selectividad y todavía no lo estarás preguntando. Yo lo veo. Es decir, yo creo que lo sabías ya, pero. Te vi el 2 de junio preguntándome. Creo que tú lo sabías ya, pero yo no voy a hacer selectividad. Si yo voy a por el título nada más. ¿Qué? ¿Qué copiar algo que ya hemos estado haciendo en verano? Yo creía que ahora tocaba algo nuevo, ¿vale? ¿Qué es lo nuevo? Eso digo yo. Hay algo nuevo. Es lo que tú me has enseñado. Bueno, también pone aquí tangente en una curva igual a f de x conociendo su pendiente. Esa otro apartado en el mismo. Es la pendiente. Esto es m. Y tangente a una curva desde un punto exterior. Pone que es otro apartado. Sí, pero hacemos lo mismo. ¿Eh? Ahora piénsalo tú un poquito. O sea, pero que todo eso lo voy a poner. Son tres apartados para una sola ecuación.